Ok, este es el video número 511 del curso de Java. Ejecutemos la aplicación, lo podríamos realizar en IntelliJ, IDE o en Eclipse. Esperemos aquí a que se inicie la ejecución. Necesitamos validar si efectivamente los menús se habilitan cuando el usuario inicia sesión. Ok, esperamos un segundo. Listo, por aquí está. Bien. Entonces, archivo, crear nuevo empleado. Aquí nos aparece la información. Escribamos, por ejemplo, Iván Murcia. Bueno, aquí únicamente iría el nombre, acá Murcia, sueldo, digamos, 1000 unidades monetarias. Es, digamos, administrador. Puede hacer todas las tareas. El correo es ivan@mail.co y la contraseña, el nombre, M mayúscula, 123, asterisco, barra creciente. Voy a escribir ese valor, la contraseña que asigné es Iván M 20K23 asterisco barra creciente. Voy a asignar mejor esa contraseña. Listo, le damos clic en crear. Empleado creado exitosamente. Verifiquemos que efectivamente se halle en la base de datos. Abriremos MySQL Workbench. Entonces, a ver, veamos el listado de usuarios. Aquí está Iván. Ahí está su contraseña. Entonces, listo. Está bien. Ta, 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 tan. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos hasta la aplicación, cerremos esto, archivo, iniciar sesión. Entonces, el email es ivan@mail.co. Y la contraseña es la que está en el portapapeles, iniciar sesión, bienvenido. Y ahí ya tenemos acceso a todas las operaciones porque aquí no se muestra. Tan tan tan. ¿Por qué no se muestra la ventana? A ver, clientes, operaciones. Ok. Direcciones. Es el mismo anterior, servicios, gestiones. Ahí aparece. Aparece seleccionado Iván Murcia, ya que es el que inició sesión. Otros tan. Otros tan. Pero aquí en empleados, crear operaciones. Ok, es básicamente desde ese menú. Desde la opción crear no queda habilitado, únicamente operaciones. Listo. Nos faltaría la opción de cerrar sesión. Podría ir ahí. Entonces, mientras tanto, voy a ir hasta la aplicación, hasta la ventana principal en modo diseño y eliminaré la opción crear. Listo. Y hacemos un commit. Eliminada la operación de crear empleado. Listo. Ta, ta, tan. Entonces, en el siguiente video, o en el siguiente video, sí, agregaremos una opción de menú que se llame cerrar sesión. Listo. Podríamos dejar ya en este punto. Hasta la próxima.